sí, si está, si es la mutua la que tiene eso, pues porque, ya no vendrá la empresa esa que... Yo recuerdo que estuve ahí con unos empresarios de Fujitsu muy interesados en ubicarse ahí, hace años. Y di mucho tormento con eso en la Junta de Andalucía. A lo mejor por eso no me han querido mucho. Pero si ahora han puesto un letrero de una mutua, ya estaban, yo creo que ya estaban metidos a la parte de abajo, ¿no? No sé si, no sé qué van a hacer, no, no. Pero como ahora ya no tienen compromiso, los que estaban ya no están, pues ahora volvemos a lo mismo. Y es algo que lamento muchísimo. Dice, es que hay que ver cómo se pone Fernández este. Pero yo es que, bien, desde el verano pasado, nada más pasar el verano, que ya el verano es lo que es, como iba a haber elecciones en la Junta de Andalucía, todo parado, todito parado. No movía nadie el trasero para nada. Para haber elecciones, pues ya. Llegan las elecciones. Han pasado las elecciones. Todavía no tenemos representantes provinciales. Yo no sé si las darán mañana o las darán. Pero yo todavía no sé. Yo todavía no sé a quién pertenece Santana. Y yo voy a seguir, como decía el otro día, con mi libro, ¿eh? Santana. Queremos Santana, necesitamos Santana. No Santana, los espacios que hay ahí, por muchas razones, porque queremos rentabilizarlo, porque sabemos que quien esté en Sevilla no lo va a hacer. Y aquí a los que nos escuece, si lo necesitamos y sabemos cómo hacerlo. Y todas esas cuestiones que tenemos que planteadas, eso es lo que... Y lo del CIPI, pues una tomadura de pelo, más. Ya, si las promesas están ahí, ya, yo ya puedo ponerme más, pero es que ya hasta me regañan los míos cuando me dicen, vamos, mi entorno, cuando me dicen, es que no digas ya esas cosas, pues claro, ya empiezas a utilizar palabras que son la realidad, porque ya, ¿qué puedo decir? Faltan a la verdad. Que ya no, eso no me soluciona mi malestar ni comunica mis sentimientos. No, son unos embusteros. No es que faltan, ¿verdad? Son unos embusteros. Y si estamos así todavía, y ahora elecciones, y ahora a ver cómo está, y ahora que se enteren los que vengan, y a ver ahora qué va a pasar, y a ver si cuando se enteren de lo que venga, a ver si tienen tomada una decisión, o a ver qué pasa. Entonces, seguimos siendo inútiles. Yo digo inútiles, no me refiero a nadie en concreto, inoperante, inoperativo. Y eso no puede ser. Una administración tiene que poner los recursos que tenga en manos de sus consistorios, en manos de... ¿Por qué no dejan que nosotros explotemos eso? ¿Qué daño le hace? ¿Qué se lo impide? Por eso digo lo del perro hortelano. O con la administración central, la que sea, cual sea la sigla, Badoyano, que no nos dejan nosotros... No, porque si no se lo compramos, pues se lo han dejado un pastor ahí para que paste. La abeja, un coludo, ¿vale? Ya está. Y cualquier otro recurso que pueda haber en la comunidad es para que lo rentabilicen y lo dinamicen los que hay. Pero es que esto es un ego institucional terrible, es que esto no hay quien lo comprenda. Que ni se come ni se deja. Entonces no se, así no podemos avanzar. Linares no puede seguir esperando estos tiempos. Los tiempos de la política son sin prisa, dilatados. Bueno, ahora viene esto, ahora viene lo otro, las peleas entre los políticos y de lo nuestro cuando hablamos. ¿No veis los meses que llevamos? ¿Aquí ha aportado alguien algo para lo de Santana? ¿Ha dicho alguien algo? ¿Algo además de hablar de sí mismos los políticos o de nuestras broncas? Que también, y algunos lo tenemos que hacer porque tenemos que defendernos. Pero yo lo que quiero hablar es de eso y de lo otro. ¿Y que dónde están todo el mundo aquí? ¿Pero con el nuevo gobierno se ha hecho alguna gestión o no se ha hecho nada? Pues es que el nuevo gobierno, no sabemos todavía lo que lleva el nuevo gobierno, vamos a ver. Sevilla se sabe las consejerías, pero ¿dónde está eso? ¿En qué consejería? Porque el esturreo ahora ha sido flojo. Vamos a ver. ¿Qué lo lleva? ¿Empleo? ¿Economía? ¿Los de ideas están? ¿No están? Yo lo que sí sé es que los anteriores que se han ido decían, ahora está Santana ya liquidada y ahora sí es más fácil todo, ¿eh? No sé qué. Nosotros tenemos pedido eso desde hace años, en un pleno. Y la inversión ahí hace años, en pleno. Y promesas de todo el mundo que ha pasado por aquí, por la política, en otros estamentos. Pero vamos a seguir aguantando esto, ¿o qué pasa? ¿Esto es lo que tenemos? Y hay que ver, que es que yo soy como me pongo y como soy.
Bueno, pues nos aguantaremos. No, nos vamos ahora a la Virgen y le rogamos a nuestra patrona, pues a ver si ahora nos quiere hacer caso a alguien en Sevilla o en Jaén, que todo el mundo no hace nada que justificarse, pero aquí el Jornal no se lo gana a nadie. Yo no los veo ganarse el Jornal ni hablar de lo que tienen que hablar, ¿eh? Nada más que vender la moto de la cual ha dicho uno, el otro no sé qué, por eso, y florecitas y medallitas donde sea. Pero de lo nuestro, ¿cuándo hablamos? ¿De Linares cuándo? ¿Y Linares cuándo? Cuando debería ser lo primero para todos los que estamos aquí, o es que estamos ya supeditados y somos esclavos y somos lacayos de nuestras puñeteras siglas que al final, mira lo que pasa. Entonces, y esto va para todo el mundo, de verdad que no va para nadie en concreto, pero es que o aquí os arrimamos el hombro todo el mundo o estamos listos, ¿eh? Que Linares no puede seguir así, que es que no podemos seguir así, que es que vale que nosotros tengamos las competencias que tenemos como municipio y un ayuntamiento, pero es que queremos ir mucho más allá, queremos gestionar eso, dejadnos. Si vosotros mira cómo lo tenéis hace 8 años, hundiéndose, y esa puñetera vía, ahí todavía. Yo mañana tengo una reunión con un empresario de ahí, que si esa vía estuviera hecha, le abarataría los costes una barbaridad, y no tendría que subirse trabajadores a Gijón ni a Avilés. Y ya es bueno que se los quieran subir allá arriba, con el rechazo que eso provoca en otros lugares, cuando tienen poca carga de trabajo. Y es la factoría más al sur de energía eólica, de elementos de energía eólica, de construcción, de fabricación de elementos de energía eólica. Es que eso no lo, y si la chapa entra por ahí, pues mucho abarataría el producto, que es que luego bajar la motriz o a Málaga le cuesta entre 15 y 20 mil euros cada torreta de esas que bajan allá abajo. Con lo cual, pues no pueden competir, lo mismo que otras factorías que están a pie de barco, a pie de puerto o a pie de ferrocarril. Si eso no lo facilita, por ahí no van a salir los tubos porque no dan los túneles, pero la chapa entra por ahí. Y eso sería, ¿pero qué? ¿Sabemos cuándo se va a conectar? Que yo sepa, han estado vendiendo ahí la moto, el primer tren de carga, decía, es de las grandes mentiras, el primer tren, y era una bateadora, ahí está. Claro, la batadura de la grava para sentar el sedimento de la que lleva la vía, ¿no? De la grava, del, no sé cómo se llama ahora mismo, el peñac, tiene su nombre. Pero, y es que esas cosas o se hacen o seguimos lo mismo. Y la gente que queda ahí está loca porque se echen abajo esas vallas y sea unas calles más, un polígono más, para que no tenga que pagar la barbaridad que pagan de comunidad, además del alquiler. Por eso Santana no, ni Dios, entra ahí. Porque la Junta de Andalucía tiene puestos unos precios que son más caros que en el mercado libre, en el mercado privado. Así de sencillo. Y todas esas cosas hay que hablarlas, hay que solucionarlas, hay que debatirlas. Pero aquí no estamos nada más que para las elecciones, para las campañas y para...